Hola y bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Bonifacino y en esta clase voy a introducirlos al grupo de las licopodiopsida o, lic o licopodios y a polipodiopsida o los helechos. Muy bien, el objetivo de esta clase va a ser introducirlos a eh, dos grupos importantes de las plantas vasculares como son las eh, licopodiopsida y las polipodiopsida. Entonces vamos a tener una intro breve introducción donde vamos a comentar algunas características generales eh, y luego voy a presentar entonces las características de helicopodiopsida y posteriormente de eh, polipodiopsia. Muy bien, eh, con el tratamiento de estos, eh, de estos grupos ¿sí? comenzamos a ver eh, los eh, cuatro grupos de plantas vasculares o tracheofitas, ¿sí? que son el grupo dominante en, eh, en la Tierra. ¿sí? Eh, dentro de las características que definen a las tracheofitas está eh, el, lo que justifica el, el propio nombre, que es la presencia de tejidos vasculares, ¿sí? de silema y de floema, pero también el hecho de que en estas plantas el esporofito, ¿sí? la planta productora de esporas, es eh, la generación dominante. ¿sí? Y también el hecho de que el esporofito aquí se encuentra ramificado. Eso no es algo que veíamos en las eh, briofitas, donde los esporofitos eh, eh, no eran ramificados y presentaban un solo esporangio. ¿Mm? Bueno, entonces en, en traqueofitas vamos a tener tejidos vasculares, vamos a el, el ciclo de vida va a estar eh, dominado eh, en forma notoria por el esporofito. Y el esporofito es sumamente eh, complejo ¿eh? Y, eh, y ha diversificado de, de una manera eh, notable, tal cual como es evidente cuando eh, observamos eh, las variadas formas a las que han alcanzado este, estos organismos. ¿verdad? Entonces, eh, si miramos el esquema, un esquema simplificado de las plantas terrestres o, o, o embriofitas, bueno, primero vemos esos tres linajes. Eh, que, eh, que primero divergen en la historia evolutiva de este grupo, que colectivamente se denominan eh, briofitas. ¿Mm? Ahí tenemos primero a las hepáticas, luego tenemos a los musgos y por último tenemos al, a los antoceros, ¿Mm? eh, conformando esos tres linajes de briofitas. Eh, y bueno, luego nos enfrentamos con eh, el grupo de las plantas vasculares. ¿Mm? Eh, el, uno de esos linajes que vamos a ver ahora es el de Licopodiopsida, estos son eh, los Licopodios, elaginelas y eh, y eh, Polipodiopsida es el segundo grupo de, de, de plantas vasculares, estos son eh, los helechos. Eh, colectivamente, Licopodiopsia y Polipodiopsida han sido denominados en el pasado las criptógamas vasculares, es decir, plantas vasculares que no tienen sus órganos reproductivos muy, muy visibles o no tan visibles como eh, los otros eh, dos grupos, eh, que eh, son eh, las gimnospermas. Eh, y las angiospermas colectivamente angiospermas y gimnospermas, se denominan fanerógamas, plantas con las estructuras reproductivas bien eh, visibles eh, las eh, licopodiopsida y polipodiopsida eh, digamos, no solo tienen esa característica que se refleja un poco en ese nombre de criptógama eh, vascular, sino que también tienen una muy fuerte dependencia del agua para la reproducción, y eso vamos a verlo en detalle este, más adelante y eh, el, la otra característica que comparten ¿sí? es el hecho de que eh, presentan esporas ¿sí? como eh, forma de dispersión. Sí. Eh, sin embargo, de acuerdo a lo que podemos ver en este esquema, eh, esas eh, todas las características que comparten en realidad no son características únicas de ellas, sino que son características que ya estaban presentes en un ancestro común de ellas y de las gimnospermas y de las angiospermas. Por ende, no pueden ser utilizadas para demarcar la unión y eso. Ha sido evidenciado por muchas más fuentes de información, lo cual ha llevado a, eh, a la elaboración de este esquema que están viendo acá, ¿eh? donde vemos que el grupo de polipodiópsida sería el grupo hermano del de, eh, grupo de la fanerógama, conformado por gimnospermas y angiospermas. En conjunto, entonces. Licopodiopsida, polipodiopsida, gimnosperma y angiosperma conforman el, el gran grupo de las traqueofitas o plantas vasculares que son las plantas dominantes en los ambientes terrestres. Entonces empezamos a ver este grupo de plantas. Las eh, licopodiopsidas no son un grupo eh, digamos, muy eh, eh, conspicuo en términos del número de especies que lo conforman, estamos en el entorno de las mil y pocas especies. Y eh, tampoco son ecológicamente muy, muy conspicuos, eh, pero digamos no son difíciles de ver en ambientes principalmente húmedos. ¿Mm? Aquí tenemos eh, un ejemplo de una especie eh, nativa que ocurre en zonas de, de arenosas eh, y húmedas de, en todo lo que es la, la costa del, eh, marítima y atlántica del, del Uruguay. ¿Mm? Acá con un poquito más de detalle ¿Mm? vemos que son una serie de ejes con unas hojas bastante reducidas se disponen al, al, es, es, espiraladamente aunque dependiendo de los grupos se eh, puede variar pero eso es como para que se hagan una idea general de, del aspecto que tienen algunas de ellas pero vamos a ver que, que son este, bastante eh, diversas en, en forma entonces cuáles son eh, las características que a ustedes les permiten eh, decir esta planta que tengo enfrente eh, a mí es eh, un integrante del grupo de las helicopodiopsida bueno eh, la primera característica es eh, la presencia de micrófilos, como se indica ahí en la, en la imagen esta de la derecha. ¿sí? Eh, son eh, unas hojas eh, bastante reducidas, ¿Mm? ah, en algunos casos pueden llegar a tener un tamaño importante. Lo, lo, que, lo que tienen de, de distintivo los, los micrófilos es que tienen solamente un as vascular que los inerva, ¿sí? un as vascular no ramificado. Eh, la otra característica de los eh, licopodiopsidas es la, es la presencia de, un, eh, de esporangios adaxiales. Es decir, la estructura en la, cual se va a for, um, en la cual va a ocurrir la meiosis para formar las esporas, esto es el esporangio, en licopodiopsidas se encuentran eh, en la parte de arriba de los micrófilos, por eso esporangio adaxial. En la imagen ahí donde está indicado. Eh, bueno, yo removí las, los, eh, los micrófilos para tomar la, la imagen y que se vieran los micrófilos, pero si ustedes observan más hacia arriba van a ver que efectivamente se encuentran en, en la parte de, de arriba o en el lado adaxial. La, otra, otra de las características de la slicopodiopsida es que eh, a nivel de lo que es la organización de los tejidos vasculares presentan eh, un tipo de estela denominado protostela, que era cuando los tejidos vasculares en el tallo ocupaban un cilindro macizo central. Y esto es sumamente distintivo del grupo licopodiopsia. Y la otra característica eh, también anatómica es el hecho de que presentan un protoxilema exarco. ¿sí? Entonces, en conjunto, estas cuatro características les permiten a ustedes definir lo que es una licopodiopsia. La licopodiopsia, vamos a ver que están formadas por tres grupos. Y uno de ellos, el más eh, diverso, filogenéticamente hablando, si bien no el más... Eh, el que tiene mayor número de, de especies, es el de la familia eh, Lycopodiaceae. ¿sí? Como son solo tres familias en la Lycopodiopsida, licop, voy a explicar las características de las tres porque van a ver que son eh, bien eh, diferentes. Entonces, la familia Lycopodiaceae, de la cual esto, esta imagen que tenemos aquí es un, es un ejemplo, aparte de todas las características anteriores que había mencionado, tiene eh, el, la característica de que los esporangios son reniformes, es decir, tienen forma de riñones, eso se puede observar claramente en esta imagen. Son plantas homosporadas, es decir, que producen un solo tipo de espora. Y el tipo de protostela que presentan es una plectostela. ¿Mm? Ahora vamos a ver una imagen de plectostela, pero básicamente que el aspecto que tiene. La distribución de, sobre todo, del silema es como que si hubieran ocurrido una serie de pliegues eh, en los eh, tejidos. Entonces, aquí tenemos el, el caso de la, de la protostela tipo plectostela, Esto ya lo vimos cuando vimos el teórico de, de tallo, ¿sí? donde pueden ver los tejidos vasculares en el centro del, del órgano y observen esas bandas de silema ¿sí? que hay. Eh, eso es lo que hace que este tipo de protostela se denomine plectostela. ¿sí? En este es el caso del licopodium, bueno, y ahí vemos el protoxilema hacia afuera, el, el metaxilema hacia adentro, entonces conformando eh, la característica del protoxilema exarco típica de las licopodiopsidas. ¿sí? Pero este tipo de estela en particular, bueno, es bien característico de las eh, eh, Licopodiase. Muy bien, veamos ahora el, el ciclo de vida de, eh, de una eh, ¿sí? como en el caso de este de licopodium. Bueno, por, este, identificamos como el elemento más conspicuo del ciclo de vida el esporofito, que es eh, la planta adulta, ¿sí? ese ejemplo que les había mostrado en las primeras imágenes. Bueno, de, en, en este esporofito se diferencian eh, unos lugares de la planta donde se van a producir los esporanquios. y esos se manifiestan en la forma de esas estructuras denominadas estróbilos. Dentro del estróbilo, vamos a encontrarnos con en las axilas, como vimos recién, de los eh, micrófilos. Nos vamos a encontrar con los esporangios. Ahí tienen el caso de eh, un esporangio que recién se está formando. ¿Mm? Bueno, una vez que eh, termina de desarrollarse, ahí es donde ocurre la meiosis, producto del cual se forman eh, las esporas adentro del esporangio. Observen qué bien que se ve ahí la presencia del, eh, del eh, esporangio en posición adaxial. ¿Mm? Bueno, las una vez que este, las esporas maduran son liberadas. ¿m? Y observen cómo eh, la, esas esporas que están eh, dibujadas ahí arriba donde eh, tenemos el cartel de, de mitosis. Eh, están empezando como a romperse y está como saliendo algo de adentro. Bueno, eso, ese algo que está saliendo de adentro es el producto de la división de la, de la célula. Eh, que, eh, digamos, del, de la célula que conformaba la espora. Para dar origen a. Eh, el otro individuo en el ciclo biológico de cualquier planta terrestre que es el gametofito. Entonces notemos el hecho que como característica distintiva en licopodiase los gametofitos son exospóricos. Eso quiere decir que una vez que comienza a dividirse eh, en la, en la, en la espora ¿sí? eh, las células siguen agrandándose y se exceden los límites de la, de la pared de la espora y comienzan a desarrollarse hacia afuera. Entonces, esta estructura que vemos aquí, con una forma eh, de, como de, de paraguas en este caso, ¿sí? es lo que constituye el gametofito. Dentro de ese gametofito se van a, eh, este, se van a diferenciar ¿sí? los, los eh, sí y los anteridios, que son los gametangios. Así como tenemos esporangios, donde se van a producir esporas por el proceso de meiosis, adentro de los gametangios es donde se van a producir los gametos. ¿sí? Eh, por el proceso de mitosis. Entonces, tenemos el, el anteridio, que es donde se van a formar los gametos masculinos, ¿sí? que es el que está señalado ahí y está pintado de color eh, violáceo, ¿sí? y el eh, arquegonio, eh, que es el gametangio eh, donde se va a producir el gameto eh, femenino o ósfera. ¿sí? Una cosa que es importante es que eh, observen eh, todos esos eh, gametos eh, masculinos eh, que están saliendo del, del anteridio, eh, tiene, sí o sí necesitan de una película de agua que recubra al gametofito para poder llegar al arquegoño y unirse al gameto femenino y eh, por el proceso de fecundación eh, conformar el eh, cigoto. ¿sí? Entonces, eh, son plantas que dependen eh, muy fuertemente de la presencia de agua para realizar su, eh, su ciclo de vida. Esa es una característica que comparten también con los helechos y una diferencia muy importante con los otros dos grupos de plantas vasculares. Entonces, una vez que se forma el cigoto, se reconstituye el número cromosómico eh, 2N de estas plantas y por eh, el proceso de mitosis ese cigoto da origen a una estructura multicelular que es lo que llamamos embrión ¿sí? o esporofito joven podríamos decirlo ¿sí? entonces ahí ya lo tenemos el embrión desarrollado, ¿sí? recuerden que el embrión es el nombre que recibe eh, los primeros estadios de la vida de un, eh, de un esporofito ¿sí? que muchas veces eh, permanece eh, un cierto tiempo en estado latente antes de como que reactivar su desarrollo. Bueno, ese embrión, ¿sí? por acción de eh, más mitosis y desarrollo, es decir, eh, la adquisición de formas diferentes dependiendo de dónde está y eso ajustado a determinados momentos, eh, me va a dar lugar a distintas partes de la planta ¿sí? y eso eventualmente me termina formando el esporofito adulto y con eso eh, se cierra un nuevo un, un ciclo. ¿sí? Entonces, básicamente que este sería, eh, eh, digamos, de manera, de manera muy resumida, el ciclo biológico de una eh, licopodiase, es decir, una licopodiópsida eh, homospórica, que produce un solo tipo de espor. Eh, bueno, muy bien. Otro grupo dentro de lo que son eh, las licopodiópsidas son las selaginelas. Eh, La familia celaginelace. Bueno, dentro de celaginela. ¿Sí? Alguna de las características que presenta este grupo es que son heterosporados. Vamos a tener dos tipos de esporas. ¿Sí? Eh, y otra eh, característica es que eh, la, la vasta mayoría, no todas, pero sí la vasta mayoría, presentan micrófilos anisófilos. ¿Sí? Eso quiere decir que presentan micrófilos de distinto tamaño en el cuerpo de la planta. Y algo de eso ya se puede ver en esta imagen. ¿Sí? Tienen una estructura asociada con cada micrófilo, una especie de apéndice que se denomina lígula que estaba ausente en las licopodiacinas. Entonces, si miramos este, esta celaginela, esta vemos que identificamos unos micrófilos laterales que se extienden hacia los costados del tallo y unos micrófilos dorsales ¿sí? que están de, a uno y otro lado también del tallo y que eh, tienen su eje principal paralelo a lo que es el eje del tallo. Entonces, a, a eso es lo que me refería cuando hablaba de micrófilos anisófilos. ¿sí? Digamos, la mayoría de las, de las selaginelas tienen los micrófilos de esta manera, pero hay algunas que los tienen eh, que, que no, en los que no hay diferenciación y se disponen de manera eh, espiralada también. O sea que puede ocurrir también eso. Si miramos eh, lo que es un corte anatómico de un estróbilo, de una eh, selaginela, bueno, vamos a ver eh, un eh, microsporangio adentro del cual vemos las microsporas y vamos a ver también un megasporangio adentro del cual vemos las megasporas. Comparen la, la diferencia de tamaño entre microspora y megaspora. Esta es la razón, de el, el, el origen, digamos, de que a las esporas que eventualmente me van a formar el gametofito eh, masculino se le llame microsporas y a las esporas que van a formar el gametofito femenino se le llame megasporas. Es una diferencia de tamaño que... Eh, en, re, en realidad, una vez que pasamos a, a las gimnospermas y a las angiospermas, no, eh, no, no, no se mantiene esa misma proporción, pero igual por convención se le sigue llamando de la misma manera. Pero concretamente aquí, esta es una, las celaginelas eh, la la y la, la familia Celaginelace eh, presenta heterosporía y hay una diferencia bien marcada entre lo que son las microsporas y las megasporas. Y algo que se ve también en este corte longitudinal de un, de un estróbilo es eh, la presencia de ese apéndice que les comentaba, se llama lígula, del lado eh, adaxial. Y esa es una característica también distintiva de las selaginelace. Bueno, si miramos el ciclo de vida eh, de una selaginelace, bueno, tenemos eh, el, el esporofito, el elemento más, más conspicuo del ciclo de vida, que es la, que es la planta adulta de selaginela. Aquí también vamos a reconocer los estróbilos, es decir, regiones especiales del esporofito donde se van a formar los esporangios. O sea, los esporangios no se forman en cualquier lado. Ahí vemos a un esporangio joven y, bueno, a través del proceso de meiosis se forman las esporas, ¿verdad? Y se acuerdan que teníamos los microsporangios y eh, los megasporangios, que van a dar origen a las microsporas y megasporas. Luego, por un proceso de, meiosis, de mitosis, perdón. Esas microsporas y megasporas dan eh, origen a lo que es el, ga el gametofito masculino y el gametofito femenino, respectivamente, que en este caso, en el caso de las células son mayormente endospóricos. Es decir, la mayor parte de lo que es el gametofito, si no toda, se desarrolla dentro de los confines de la pared de la espora. Entonces ahí vemos dentro de lo que es el gametofito femenino, vamos a tener los arqueoños. Y eh, en el caso del gametofito masculino, en particular, acá no hay como una diferenciación de un anteridio, eh, es como que todo el, eh, digamos, todo el tejido que termina conformando lo que es, o la mayor parte, no todo, pero la mayor parte de lo que termina conformando el. El, el gametofito masculino eh, es, eh, va a ser este, transformado en, en gametos masculinos o anterozoides. Entonces, ahí está indicado dentro del arqueoño el gameto femenino o Ahí tienen una, un detalle de lo que son los anterozoides que también aquí dependen del agua para poder llegar al, al gameto femenino. Y bueno, una vez que, que, que logra este, unirse el gameto masculino con el femenino en el proceso de fecundación, se forma el cigoto el que luego, por intervención de mitosis, me da origen a un eh, nuevo eh, esporofito, ¿sí? lo que llamamos ahí el embrión joven, y aquí ya un embrión eh, desarrollado. Fíjense, el embrión desarrollado inmerso dentro de la masa de gametofito femenino, ¿sí? todavía aún dentro de los confines de lo que es la pared de la, de la megaspora. Entonces luego ese embrión, una vez que se reactiva su desarrollo, por mitosis y desarrollo, justamente me da origen nuevamente a lo que sería el esporofito adulto, ¿sí? Y se completa nuevamente el ciclo. Digamos, una de las aparte de, digamos, el tema de, eh, de la condición endospórica del, del gametofito, ¿sí? una de las diferencias más notables con el, con el caso de la selicopodiacea que habíamos visto es el hecho de que estas son plantas heterosporadas, ¿verdad? Bueno, muy bien, eh, y el tercer grupo de las licopodiopsidas es un grupo bastante interesante, que es el grupo que está eh, representado por, los, eh, por la familia eh, isoetase. ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las características que, eh, que, que me marcan de alguna manera el grupo de isoetase. Bueno, eh, se trata también de un grupo de licopodiopsidas heterosporadas. ¿Sí? Como característica única, ¿sí? presentan eh, micrófilos con cuatro cámaras de aire, y ahora les he mostrado una imagen cómo se observa eso, no hay ninguna otra planta en este planeta que tenga esa característica. Eh, tienen también eh, lígula presente y eh, a nivel del tallo se da un meristema eh, que genera un incremento en diámetro. No es un carácter indefinido, pero sí presenta un incremento en diámetro, entonces, tenemos un, un tipo de cambium eh, presente. Son plantas que usualmente viven en íntima asociación con el, el agua, ya sea que crezcan adentro del agua como estas que estamos viendo acá o en ambientes eh, anfibios. Entonces acá tenemos en, este, en esta imagen de la izquierda, ahí pueden observar las cámaras de aire. O sea, ustedes cortan una hoja transversalmente y esto pueden incluso hacerlo a campo. Eh, y eh, van a ver justamente las, eh, esas cámaras de aire que son sumamente distintivas. Entonces, aquí eh, en, en los micrófilos que se ubican más hacia la periferia, vamos a encontrar los megasporangios, y ahí esas pequeñas pelotitas blancas que, que ven ahí son las megasporas, son realmente bastante grandes. ¿sí? Y eh, en los micrófilos que se encuentran más hacia el centro, donde tenemos los microsporangios, y ahí las esporas son bastante más pequeñas y no son visibles a simple vista. ¿sí? Y esta línea que tienen ahí negra marcada les, este, les está indicando ese tallo secundario ¿sí? que recibe el nombre de cormo por la, por la forma que tiene, y eso también, otra característica bien distintiva de este grupo de, eh, de helicopodiopsida. ¿sí? Y acá, eh, simplemente para mostrar a abuelo de pájaro eh, la, la clasificación de las licopodiópsidas, donde vemos eh, que eh, digamos, hay como una suerte de dicotomía entre lo que son licopodiópsidas homosporadas sin lígula, ¿sí? que es todo lo que está a la izquierda de esta línea negra, que es lo que se viene a corresponder con la familia licopodiaceae y después. Las licopodiopsida a la derecha, heterosporadas con presencia de lígula, que en la que tenemos eh, la familia Celaginelase y la familia isoetase. Bueno, muy bien. Pasemos ahora entonces a ver el otro grupo, que son las eh, polipodiopsida o los helechos. ¿Sí? Es un grupo realmente bastante. Conspicuo, ¿sí? bastante mucho más eh, relevante en términos de lo común y lo relevante que es ecológicamente que las y eh, ¿sí? Los helechos son cerca de 11.000 en todo el mundo ¿sí? y son un grupo de plantas que eh, generalmente eh, digamos, uno los este, asocia con ambientes eh, exuberantes de vegetación, muy húmedos, eh, usualmente con mucha diversidad. Bueno. Eso es alguna de las características que van vinculadas a los lugares donde los helechos tienen un, un, un gran desarrollo. ¿sí? Entonces, una de las características de, los, de, de este grupo polipodiopsida es la presencia de megáfilos, ¿sí? en contraposición con lo que eran los micrófilos. La diferencia, eh, a diferencia de los, de los micrófilos, los megáfilos tienen un sistema de haces vasculares ramificado, y eso hace que las hojas sean mucho más eh, complejas y diversas en el grupo de los helechos. Otra de las características distintivas de polipodiopsia es la prefoliación, cir eh, prefoliación circinada. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien lo que es esta característica, pero es la prefoliación, eh, recuerden, es la forma en la que se desenvuelve la hoja mientras se está desarrollando. Y la forma en la que lo hace en los helechos, que ahora les voy a mostrar un ejemplo, se denomina circinada y es bien característica de ellos. Hay algunas excepciones en la que se da este tipo de prefoliación fuera del grupo de los helechos, pero típicamente es algo que es bien distintivo de ellos. ¿sí? Otra característica sumamente relevante es la ubicación de los esporangios. ¿sí? Habíamos visto que en licopodiopsia los esporangios eran adaxiales. Bueno, en polipodiopsia los esporangios son abaxiales, se van a encontrar en el embes de las hojas. Otra, la otra característica ahora anatómica es que los tejidos vasculares se organizan en la forma de una sifonostela, ¿sí? en contraposición contra lo que era la protostela de las eh, helicopodiopsia. Entonces, vemos que hay unas diferencias este, sustanciales ¿sí? entre lo que es polipodiopsida y licopodiopsida. Y también tenemos el protoxilema mesarco. ¿sí? Esa es otra característica bien distintiva del grupo de los eh, helechos, que ya lo vimos cuando habíamos repasado las características de tallos. Una de las características distintivas de los helechos Que les había comentado Que es la prefroliación circinada Observen cómo la hoja está enrollada en forma de una espiral ¿sí? En la medida que se va eh, en la medida que está joven y que se va este, desenvolviendo de alguna manera ¿sí? Entonces eso es lo que se denomina prefroliación circinada Y es bien característico de los helechos Y otra característica que podemos observar en esta imagen Es la presencia de aeróforos Son, Es esa banda clara que ven a lo largo del... Del eje de la hoja, que está a uno y otro lado, de hecho hay dos bandas. Los aeróforos son zonas de la hoja, que usualmente están ubicadas en el. En, usualmente no, se, se ubican a lo largo del, del eje, este, o, o raquis de la, de, de la hoja de, de un helecho, y donde se da una eh, importante presencia de estomas. Es como un área de la hoja del helecho donde. Eh, como que. Eh, Está habilitada en un intercambio gaseoso bastante importante. Por eso se denominan aeróforos. Y es una característica distintiva de un enorme grupo de, de helechos, como vamos a ver cuando este, analicemos bien la, la estructura de la, de la clasificación. ¿Sí? Eh, muy bien. Dentro de lo que son eh, los eh, helechos, ¿sí? vamos a encontrar dos tipos de esporangios. ¿sí? Uno de esos esporangios es el denominado leptosporangio y es el tipo de esporangio más común en los helechos. ¿Sí? El otro tipo de esporangio, eusporangio, que lo voy a mostrar en la diapositiva siguiente, es un, es un tipo de esporangio eh, más eh, generalizado. ¿Sí? Es un esporangio que encontramos en las licofitas y después en las gimnospermas y en las angiospermas. ¿Sí? Al menos a, a grosso modo a nivel de lo que es el, el, el tipo de, de desarrollo que tiene. Pero lo que es bien típico de, lo, de los derechos, de la mayoría de los derechos al menos, es este tipo de esporangio que tenemos aquí. Entonces, los esporangios vimos que se desarrollan en el lado eh, abaxial de la hoja. ¿sí? Entonces, esto que tenemos representado en la primera, eh, bueno, acá tenemos la secuencia, ¿verdad? ¿Sí? Del desarrollo del esporangio. Y lo que tenemos representado en la primera imagen es eh, el, la superficie de la... De, de, de la hoja del lado abaxial. Y ahí está marcada una célula inicial, ya que el, los, los leptosporangios tienen su origen a partir de una única célula de la epidermis. Esa célula de la epidermis se divide periclinalmente de forma que quedan dos células, una arriba de la otra, ¿sí? y es la célula externa la responsable de eh, terminar formando todo el cuerpo del leptosporangio. Entonces, una vez que se produce esa suerte de protrusión de tejido hacia el hacia el exterior de lo que sería el cuerpo de la, de la hoja, digamos, dentro de todas esas células se diferencia una que se llama célula interna. ¿sí? Esa célula interna va a ser eventualmente la responsable de formar el tejido esporógeno. ¿sí? Alrededor de la célula interna y también originada a partir de esa primera célula interna que, que se había formado, se, se forman otras células que se llaman iniciales del tapete. ¿sí? O sea, que son las que recubren eh, a, la, a esa este, eh, célula que va quedando en el centro. Entonces, esas iniciales del tapete me van a conformar una capa ¿sí? eh, que está in, por dentro de lo que sería la pared del, del leptosporangio, que es lo que está marcado ahí en naranjo. Y ese tapete es el responsable de, eh, de nutrir y de, eh, digamos, de, de. de aportar los elementos estructurales para la formación de las esporas, eventualmente. Entonces ahí tenemos en el centro el tejido esporógeno, que es el tejido que va a después este, digamos, eh, llevar adelante las divisiones me, de, meióticas para formar las, eh, las esporas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vemos en el leptosporangio es que se diferencia un anillo de células con paredes eh, muy engrosadas, eh, en las paredes transversales y las tangenciales internas bien engrosadas, y eso tiene una función de colaborar en la apertura del esporangio para la liberación de las esporas. Fíjense ahí las esporas. Están en la disposición de, de tétrada, estamos viendo tres, habría una cuarta hacia el lado de, de abajo que no estamos viendo en la, en la imagen. Ese es el producto de la, de, de, de la división mediótica de cada una de las células que conformaban el tejido esporógeno. Esas esporas al principio están unidas, pero eventualmente, eh, por reacción de enzimas, eh, se degrada la sustancia que las cementa y terminan separándose y eh, liberándose de manera eh, eh, digamos individual. Entonces, este tipo de. De, de, de esporangio leptosporangio es el tipo más común dentro de sus características está el hecho de que su inicio se debe a una única célula eh, en, la, eh, en la epidermis y que la pared del esporangio es delgada, ¿sí? es de una capa de células nada más Estas son como las características de los leptosporangios eh, bueno, ahí tienen marcado el, el, este, el, el pie, que es lo que sostiene al, al esporangio bueno, si miramos lo que es el desarrollo del eusporangio, que es un tipo de esporangio no tan común en los helechos, pero sí común en el resto de las plantas eh, vasculares, en cuanto a su organización, no es que se dé exactamente de la misma forma que lo voy a explicar acá, pero en cuanto a sus características este, distintivas esenciales. Eh, bueno, ahí tenemos el, el, la secuencia de desarrollo, ¿verdad? Y eh, una de las diferencias notables es que. El, el inicio del eusporangio no se da por, a través de una única célula, sino que son varias células iniciales las que forman parte de lo que va a dar origen al, al eusporangio. ¿Sí? Luego, esas células iniciales también tienen una división eh, periclinal y me forman una capa interna y una capa externa. La capa interna es la que me va a dar origen al tejido esporógeno, la capa externa es la que me va a dar origen a las células iniciales de la pared. ¿Sí? La capa interna no solo me va a dar origen, eh, al, eh, ese tejido esporógeno no solo me va a dar origen al, al tejido esporógeno per se, sino también al tejido responsable de, eh, de, de nutrir a las esporas, que es el tapete. ¿verdad? Entonces, eh, ahí tenemos el tejido esporógeno, ¿sí? eh, ya este, vemos que encima del tejido porógeno, entre el tejido esporógeno y la pared. Del, del esporangio, este, se han formado una, una serie de capas, esas son las que eventualmente conforman el tapete, que es lo que está indicado ahí y observen la pared del eusporangio, es una pared que está formada por más de una capa de células, son, son esporangios con paredes gruesas estos y esta es la otra característica distintiva del eusporangio ¿Sí? bueno, ahí vemos las esporas, también en la misma conformación de tetra muy bien, eh, la, la otra característica eh, que habíamos definido para como distintiva del grupo de las polipodiopsias los helechos es la sifonostela. ¿Sí? Recuerden, la sifonostela es este tipo de, eh, de estela o de la distribución de los tejidos vasculares en el tallo, donde los tejidos vasculares forman una masa continua pero hueca. ¿Sí? Y esa masa continua es interrumpida cada tanto cuando eh, eh, se deriva algo de ese tejido vascular para inervar una hoja. ¿sí? Eso es lo que se denomina entonces una sifonostela. ¿sí? Y es característica entonces de los, de los helechos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una, eh, de una sifonostela ¿sí? y vemos el protoxilema eh, mesarco, ¿sí? que es bien distintivo entonces de los, eh, de los helechos. O sea, el protoxilema ubicado en una zona central ¿sí? de, un, eh, de, un, de un parche de tejido vascular pero este, siempre con una suerte de médula en el, en el centro ¿verdad? Del, del tallo. bueno, Muy bien, y acá simplemente una ampliación de una imagen que ya habíamos visto de lo que es el protoxilema y el, y el metaxilema. El protoxilema en rojo ahí. ¿eh? Bueno, muy bien, entonces ahora tenemos acá, el, vamos a, a ver entonces el, el ciclo biológico de, una, de un helecho. ¿sí? Entonces tenemos el esporofito, la planta adulta, lo que conocemos como planta de helecho. ¿Sí? ...que vamos a tener este, distintos eh, ejemplos... Muy, ...son realmente muy diversos en forma... ...tenemos desde helechos diminutos... De, de, ...de pocos milímetros de tamaño... ...hasta algunos que pueden medir eh, decenas de metros de altura... ¿sí? ...es una cosa es realmente fascinante la diversidad que existe en este grupo... ...bueno entonces del lado eh, abaxial de la hoja... ...ahí tenemos un corte transversal de una hoja de un helecho... ...ahí vemos una ampliación de un esporangio joven... ...donde todavía no ha ocurrido el proceso de meiosis... Y ahí vemos lo que, era, lo que es este, un soro, ¿verdad? Es decir, el soro es eh, la agrupación de esporangios. Los esporangios usualmente se disponen en grupos en el en vez de la soja, y a la, al, al grupito de esporangios se le denomina soro. Y vamos a ver que la forma de los soros varía y es un carácter taxonómico importante para reconocer los distintos grupos de helechos entonces, eh, adentro del esporangio entonces que se da la meiosis ¿sí? ahí tenemos un esporangio que está en proceso de, de, de si ¿sí? ya está abierto y está por eh, el, digamos, eh, catapultar a, a, las, a las esporas y eh, en el caso de eh, la mayoría de los helechos ¿sí? tenemos solamente un tipo de espora ¿sí? o sea, la mayoría de los helechos son homosporados, pero vamos a ver que hay algunas excepciones ¿sí? tenemos algunos helechos heterosporados pero la vasta mayoría son homosporados. Entonces, eh, una vez que se producen esas esporas, esas esporas son liberadas, esas esporas caen en un sustrato, eh, digamos, que, digamos que incentiva de alguna manera el desarrollo y se comienza, producto de mitosis, a formar lo que se conoce con el nombre de gametofito. Sí, este es el otro individuo en el ciclo biológico de cualquier planta terrestre, ¿verdad? Bueno, en el caso de los helechos, los gametofitos son. Eh, son exospóricos ¿sí? tienen una vida este, por fuera de lo que es la pared de la espora y son también eh, fotosintéticos en este caso, ¿sí? que no era la situación en el caso de las eh, de las ¿sí? eh, muy bien el gametofito de los helechos en la mayoría de los casos tiene esa forma que ustedes ven ahí eh, como de como un corazón Se dice que es un gametofito cordiforme y en el embés de los, de los helechos, en, en, el, en vez del, del, del gametofito, donde vamos a encontrar justamente a los eh, arquegoños y a los anteridios, que en este ejemplo están eh, ilustrados como que ocurren en gametofitos diferentes, pero eso varía entre los helechos. O sea, tenemos algunos eh, gametofitos que pueden tener solo anteridios y otros gametofitos que pueden tener solo arquegoños, y también podemos tener gametofitos que tienen tanto arquegoños como anteridios. Bueno, ahí tienen marcada la ósfera. Y ahí tienen una ampliación de lo que es un anterozoide. Fíjense que también es flagelado, los helechos dependen de, para su reproducción de, de la humedad, por el simple hecho de que eh, para que los gametos masculinos anterozoides lleguen a la osfera y se produzca la fecundación, tienen que eh, nadar por un medio acuático. ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos el, el, que por el proceso de fecundación se forma el cigoto y luego por mitosis terminamos eh, con la eh, generación del embrión. ¿Verdad? Y bueno, luego por mitosis, sucesivas mitosis y desarrollo, llegamos a la formación del esporofito eh, adulto. ¿sí? O sea, el, el esporofito eh, en las primeras e etapas es dependiente nutricionalmente, podríamos decir, del, eh, del gametofito. ¿sí? El gametofito, tanto en, eh, en licopodiopsida como en helechos, tiene una existencia, eh, tiene una, una independencia nutricional de, de, del, del esporofito. ¿Sí? Eh, y es el esporofito el que en sus primeros estadios depende nutricionalmente del gametofito. En helechos, el, en el eh, muy tempranamente se genera la independencia ¿sí? por el desarrollo temprano entonces del, del, del embrión. Bueno, muy bien, eh, ahora quería mostrarles una, una imagen de lo que es justamente un gametofito de un helecho, ahí ven con la forma cordiforme y un esporofito joven ya empezando a producir su primera hojuela. Eh, Bueno, acá tenemos un esquema, el esquema actual de clasificación de los, de los helechos, y vemos que aquí también se da una dicotomía entre lo que es, por un lado, los helechos que tienen leptosporangios ¿sí? eh, y los helechos que tienen eusporangios. Ven que la vasta mayoría de los, de los helechos, lo, el tamaño de los círculos, se olvidé comentarlo cuando mostré el esquema de la slicopodiopsida, pero el tamaño de los círculos acá representa la cantidad de especies que hay. De hecho, tiene la indicación ahí del, del número de especies, pero ven que la vasta mayoría son de los helechos, son leptosporangiados. Y eh, hay una correlación entre el hecho de que presenten leptosporangios y que tengan aeróforos también. ¿Se acuerdan esas zonas, esas líneas donde hay una gran acumulación de estomas? Bueno, eso está presente en este tipo de helechos. ¿sí? Eh, y son características que se ven generalmente en, eh, en las estadios jóvenes de la, de, de, del desarrollo de la, de la hoja. ¿sí? Y después tenemos que el, el menor grupo de helechos son los llamados eusporangiados y que esos helechos no tienen, eh, justamente, eh, aeróforos. ¿no? Bueno, eh, ahora eh, quería simplemente mostrarles algunas características que son eh, utilizadas en, en la clasificación de los helechos y en la identificación. ¿sí? Sin caer necesariamente en describir distintos tipos de familias, pero sí para que digamos, visualicen bien cuáles son algunas de esas características. Bueno, una, una de las características más este, como que llamativas y lo primero que uno ve en un helecho es la forma de la hoja. Las, las hojas de los, de los helechos son llamadas frondes. Y el, el grado de división ¿sí? y la forma que tienen las, los segmentos, esas son todas características bien distintivas. y ¿sí? El hábito del helecho, eh, cómo se desarrolla, eh, cómo es el tallo también, ¿sí? el, eh, los rizomas en particular, si son erectos, si son tendidos, bueno, la, la propia forma del rizoma, bueno, son todas son características eh, importantes. Otra característica sumamente importante es los patrones vasculares en el pecíolo. ¿sí? Eh, es decir, esto que tienen acá son cortes transversales de, de pecíolo y pueden observar ahí cómo se ven muy claramente lo que son los tejidos vasculares. ¿Sí? Pueden ver, por ejemplo, en la figura c, el tejido vasculares eh, organizados en la forma de una omega. O en, la letra, o en la figura E, ¿sí? los tejidos vasculares en, en la forma de dos aces vasculares, y en, en cualquiera de las otras figuras, los tejidos vasculares eh, dispersos en, en más de, como que de dos aces vasculares. Bueno, eh, el, 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 si en un, un corte transversal de un PC ustedes ven una de estas características, eh, eh, le va a marcar grandes grupos de lechos. Y eso es algo que se ve a simple vista. Entonces, ustedes. Con un simple corte de pecíolo ¿sí? a campo pueden llegar a descartar una enorme cantidad de grupos de derechos solamente de ver los patrones de vascularización. Entonces es un carácter sumamente relevante. Y después otras características fundamentales es cómo se disponen los esporangios en el en de la hoja, ¿sí? es decir, cuál es la forma de los soros. Y si hay o no presente una estructura denominada inducio, ¿sí? que es una suerte de, de estructura protectora del soro y que se desarrolla a partir de las mismas células eh, epidérmicas a partir de las cuales se eh, desarrollan los propios esporangios. ¿sí? Entonces, acá tenemos un caso de, eh, de unos esporangios con, con inducio bastante conspicuo. Otra de las características que varían entre los helechos es el color de las esporas. Fíjense que aquí las esporas se ven bastante oscuras. Digamos, en realidad no estamos viendo las esporas. Cada una de esas pelotitas negras que se ven ahí son los esporangios. Pero el color, dado que la, que la capa del esporangio es tan delgada, se ve el color interno de las esporas, que en este caso es negro. Bueno, tenemos algunos helechos con esporas amarillas, tenemos algunos otros con esporas verdes. Bueno, esa también es una característica importante a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, la distribución de los esporangios y sus estructuras asociadas como los inducios ¿sí? son características importantes. ¿Dónde se distribuyen los esporangios? Si están asociados a una vascular en el centro, si están más hacia la periferia de la, de la lámina. Bueno, esas son todas características que, que influyen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un, el caso de los culantrillos, ¿sí? que es un caso interesante porque aquí los eh, esporangios se ubican hacia el margen de la, de la lámina y están recubiertos por un eh, doblez de la, del, del margen de la hoja. ¿sí? Eso es lo que se conoce como el nombre de un falso inducio. Falso porque lo que viene a actuar de inducio no se generó a partir de las mismas células que formaron los esporangios. ¿sí? Y esta presencia de eh, los esporangios hacia el margen de, las, de, de la lámina y la presencia de falso inducio es característica de una familia muy importante del hecho, que, son la, que es la familia Apteridaceae. ¿sí? Eh, bueno, eh, acá tenemos otro ejemplo bastante interesante ¿sí? que es el de eh, plantas donde eh, el inducio está ausente. ¿sí? Y en este caso vemos que el color de las esporas es amarillo. ¿sí? Entonces, eh, en este caso, con estas características, prácticamente que eh, una de las familias que podemos encontrar con, con esto es una familia también muy grande de, de helechos, que es la familia Polipodiaceae. ¿sí? Y acá hay una condición un tanto particular eh, de, de distribución de esporangios y es el hecho de que no hay un, eh, un soro definido, es como que todo el embes de la hoja ¿sí? eh, se recubre de esporangios. ¿sí? Y a esto es lo que se le denomina la, eh, un soro acrosticoide ¿sí? o, una, o este, una disposición de los esporangios este, de forma este, acrosticoide. ¿Sí? El, el nombre de, deriva de un género de lechos que es acrosticum, en el cual eh, eso se eh, digamos, reportó por, por primera vez. ¿Sí? Pero entonces esto es como que una, varias, una, una variación eh, adicional. Esto no cubre todos los tipos de variantes que existen, pero les da una idea de las distintas situaciones que se pueden dar. Que haya inducio, que no haya inducio, que no haya inducio este, la forma del soro, ¿sí? algunos soros más alargados, otros soros más circulares, ¿sí? el color de las esporas, bueno, todas esas son características eh, importantes. Eh, y bueno, para terminar, eh, quiero eh, comentarles sobre eh, eh, dos eh, grupos de helechos. Uno de ellos es una cosa que, hasta que no empe se empezaron a hacer análisis moleculares, no, no se era una planta que no se consideraba dentro del grupo de los helechos hoy está este, digamos anidada dentro del grupo de los helechos dentro de ese grupito este, bastante reducido de lo que son helechos eusporangiados que son eh, la familia de Quisetace, sí los este, lo que dicen este, cola de, de caballo sí este, son unas plantas este, con características este, sumamente eh, particulares, ¿sí? entre ellas la presencia de hojas verticiladas, ¿sí? eh, con eh, un, un único haz eh, vascular que las inerva y soldadas entre sí, es algo muy distintivo. Los tallos están articulados, presentan una serie de canales internos y una serie de surcos en la superficie. Eh, este, los esporangios se disponen en estrobiros, ahora les voy a mostrar. ¿Sí? algo que en general no vemos en el hecho ¿sí? y veíamos más en, los, en las lycopodiopsida y otra bueno, canales de aire que les comentaba y otra característica es la presencia de sílice sí lo que mantiene erguida estas plantas es la presencia de sílice en eh, la célula sobre todo eh, en la parte más superficial del, del tallo ¿sí? y eso hace que eh, sean plantas de muy ásperas a la, a la textura ¿sí? y fueron este, utilizadas este, para fines este, de, de, de limpieza de, de cacharros en cocina. Al menos lo, lo que dan este, los cuentos este, de anécdotas de épocas coloniales. Eh, aquí en esta imagen vemos justamente el estróbilo, ahí en la imagen de la izquierda, ¿sí? que se conforma por una serie de estructuras con forma de paraguas, ¿sí? que son los esporangióforos, en los cuales están este, como colgados los eh, esporangios. Realmente una planta muy particular. No es una sorpresa que solo desde el punto de vista morfológico no fuera considerado un helecho, sin embargo eh, con el, toda la evidencia que ha aportado el ADN, ¿sí? este, ahora sabemos que es un helecho, ¿sí? un helecho no tan com no, no tan este usual, pero eh, un helecho al fin. Y ahora sí, para terminar, quiero hablarles de un grupo de helechos bastante interesante que son los helechos heterosporados. Yo le comenté que la vasta mayoría de los helechos son homosporados, producen un solo tipo de esporas. Pero hay un grupito bastante reducido de helechos, que este, son los helechos acuáticos, dentro de los cuales una de las familias más conocidas es la familia salviniace, del acordeón de agua. ¿Sí? Bueno, estos helechos son. Eh, no solo los salviniace sino los otros heterosporados, o son acuáticos. o eh, digamos, se desarrollan en lugares donde generalmente hay algún tipo de, de inundación o, o permanente o, o temporal. ¿sí? Eh, no tienen, eh, en particular, este grupo, ¿sí? la salvinias ¿sí? no tienen raíces. ¿sí? Y, y bueno, lo que les decía es que son eh, heterosporados. Entonces, acá tenemos un, un esquema que muestra justamente una planta de salvinia. Y eh, observen el hecho de esas estructuras, yo le digo que no tenían raíces y ustedes están viendo ahí en la imagen de la izquierda esas estructuras con aspecto de raíces. Bueno, pero en realidad si observan bien eh, en lo que sería la base de las raíces cerca del, del tallo, en lo que están insertas las hojas comunes, digamos, ven que hay unas estructuras que están prendidas ahí. Bueno, esas estructuras son eh, unas estructuras denominadas esporocarpos, ¿sí? que es, son como unos, eh, como unos contenedores adentro de los cuales se desarrollan los esporangios ¿Sí? Bueno, y digamos, nosotros sabemos por criterios de homología que los esporangios no se desarrollan en las raíces, se desarrollan en las hojas. Entonces, esas estructuras con forma de raíces se interpretan como hojas modificadas. De hecho, las hojas en esta planta se disponen de modo verticilado, ¿sí? de a tres por nudo. Y el, el otro ejemplo de. De, dentro de esta familia es un helecho eh, que tiene una serie de peculiaridades, ¿sí? que es el, helecho, eh, así, es el helecho a sola, que es el helecho eh, más chico del mundo. ¿Sí? Realmente esas hojitas que ven ahí, como escamosas, miren, un milímetro, un milímetro y medio. Y si bien es el helecho más chico del mundo, ¿sí? es el helecho tal vez económicamente más importante del mundo, porque eh, se da una simbiosis entre este helecho y. Una cianobacteria que es la que está eh, mostrada en el recuadro que eh, fija nitrógeno, entonces, este helecho. Es utilizado para eh, fertilizar los campos de arroz en, en Asia. Entonces, si bien es el hecho más chico del mundo, debido a esta asociación simbiótica con, con esta cianobacteria, eh, tiene un rol en la economía mundial eh, bastante relevante. Y bueno, con esto eh, creo que eh, les, les di un primer pantallazo a lo que son las características de estos dos grupos. De plantas vasculares que son las eh, licopodiópsida y polipodiópsida.